Y pasamos a el apartado de presentación de puntos de acuerdo. Y para ello tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México a que mediante la Secretaría de Salud incluya en la Estrategia Nacional Juntos por la Paz un programa de acción que tenga como finalidad la atención de la salud mental. Con la venia de la Presidencia. El pasado 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, llegándose a afirmar que durante este año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Esta conmemoración forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud para hacer conciencia de la importancia de este trastorno mental a nivel mundial, ya que se reconoce es una enfermedad frecuente en todo el mundo, calculándose que afecta a más de 300 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo no reciben tratamiento. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta, pues a menudo las personas con depresión no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras, que en realidad no lo padecen, son erróneamente tratadas con antidepresivos. El costo de la pérdida de productividad laboral debido a la depresión y la ansiedad es de 1.15 billones de dólares al año, lo que representa 150 dólares por habitante del mundo al año, generando pérdidas económicas a los gobiernos por ausentismo laboral y un mayor gasto de salud pública, aunado a la disminución de ingresos por recaudación de impuestos. En México se registra una baja inversión en este tema, pues solo el 2% del presupuesto nacional en salud se destina a la atención de la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda invertir entre 5 y 10% del presupuesto. La problemática se agudiza entre la población joven, quienes enfrentan niveles de prevalencia más altos de depresión y trastornos de ansiedad, señalando esto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que 29.9% de los habitantes mayores de 12 años en México sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4% los experimenta de manera frecuente, además de que es una de las causas de las altas tasas de incidencia de suicidio registradas en personas jóvenes, 8 por cada 100.000 jóvenes. En virtud de lo anterior, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de julio del 2019 presentó la Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir las Adicciones, mejor conocida como Estrategia Nacional Juntos por la Paz. El presente exhorto tiene como finalidad solicitar respetuosamente al Gobierno de México para que mediante la Secretaría de Salud Federal se incluya como parte de la Estrategia Nacional Juntos por la Paz un programa de acción específico que tenga como finalidad la atención de la salud mental, incluyendo como prioridad la atención a la depresión y sus consecuencias en el desarrollo social y emocional de las personas. Hace algunos días tuvimos un lamentable suceso en una institución educativa. Nuestra sociedad está lacerada, está lastimada y tenemos que actuar en consecuencia. Por ende, la depresión, al ser una enfermedad clínica severa y como tal, debe ser atendida. Solicito el valioso respaldo de esta soberanía para que aprobemos el presente punto de acuerdo. Es cuanto, Presidenta.